La preselección femenina de rugby comenzó los trabajos con miras al campeonato sudamericano 7, a disputarse en el mes de marzo en Brasil. Aún no está definida la sede del torneo, que podría ser São Paulo o Río de Janeiro. Los trabajos se realizan los martes y jueves en las instalaciones del Club de General Genes. Víctor Velilla es el entrenador, mientras que Rubén Piraña González es el coordinador general de selecciones. Y el manager es Carlos Valenzuela. Bueno, lo que están trabajando ahora, están haciendo una intensificación de la parte física. Una mini pretemporada que va a llevar todo enero, más quizás dos semanas de febrero. Y de manera de llegar bien, tenemos dos meses para trabajar en febrero, inclusive en enero vamos a tratar de tener partidos. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo ya el corte, viendo quién se perfila bien, quién está bien físicamente, tenemos que ir viendo las evoluciones físicas. ¿No está la lista definitiva de la selección, ¿verdad? No, la lista definitiva no está. Estamos trabajando con 20 chicas, 24. Tres debían de ser tres de misiones que no están viniendo o se les complica por el momento venir por la distancia. Igual tienen ellos un trabajo relativamente diferenciado para no quedarse, para tratar de cuando se sumen estén a tono y bueno, y tengan ritmo de competencia por sobre todas las cosas. Están convocadas las chicas para otra práctica. Entre las citadas se encuentran Damaris Jara, Keila Bordón, Emilia Rojas, Cari Martín, Natalia Rangel, Betarán Trabuco, Jazmín Soti, Patricia Coronel, Carol Candia y Mónica Chamorro. Y súper bien, ahora es un incentivo más saber que somos varias chicas las que estamos convocadas. Es la primera vez después de varios años que somos casi 25 chicas convocadas. Y es algo que le entusiasma a cada una, el hecho de esforzarse, de dar más de sí y de saber que ningún hombre está en lista, sino que cada uno tiene que ganar su puesto. A ver, ¿qué tenés sobre el torneo que está viniendo? No, siempre los sudamericanos son fuertísimos, tiene otra preparación y por suerte este año nos estamos preparando, o sea que mucho mejor que años anteriores y eso es lo bueno. Y así como dijo mi compañera, que hay muchas chicas y da gusto así. ¿Cómo está viendo el grupo? Súper bien, todo bien. De Misiones vienen tres jugadoras que también estarán trabajando con el equipo en busca de un lugar en la selección.